Diputados aprobó una reforma del monotributo que ya pasó a senadores y que beneficiará a más de 4 millones de contribuyentes. Veamos de qué se trata. Le da progresividad a lo que es el impuesto, lo que es el monotributo. Le da progresividad haciendo que las escalas A y B, que son las más donde se encuentra prácticamente el 70% de los monotributistas, hablamos de millones de personas, van a poder facturar más pagando, digamos, en términos proporcionales, menos que el año 2020. O sea, las escalas de facturación se actualizan en un 73%, mientras que los montos a depositar se actualizan en un 35% a partir de este mes de julio. Esto va de cara a mejorar o flexibilizar o a buscar una progresividad en términos impositivos. Falta mucho, ¿no? La actividad económica está muy, muy caída, estamos en prácticamente una depresión económica, pero bueno, es un aliciente más que busca el gobierno, además de todos los mecanismos que está utilizando para reactivar la economía. También lo importante era que no va a haber retroactividad en el pago de ese 35% de los montos que lo estipulaba la ley que fue aprobada en abril. Yo creo que en términos de beneficios, estamos hablando de un esfuerzo fiscal, el dinero va al mercado interno, no solamente los monotributistas, creo que es el mercado interno. Nosotros, los economistas heterodoxos, siempre decimos que el gobierno tiene que participar para reactivar la economía, no es con mercado, sino con Estado. Y creo que esta ley, este mecanismo del monotributo, muestra que el gobierno va en ese sentido. Obviamente también el fisco necesita ese 35% de incremento de recaudación para el Estado seguir dándole inyección de liquidez de otra forma en gasto público, ¿no?